¿Qué pasaría si nuestras emociones pudieran hablar? Ese fue el postulado de Disney y Pixar cuando sacaron Intensamente. El tráiler que vamos a estar analizando hoy, porque en junio, el 13 de junio, supuestamente, va a ser lanzada la película número 2 de esta saga. La 1 yo nunca la había visto, la vi recién hace un par de semanas porque estaba preparándome para la llegada de la segunda. Pero hoy vamos a analizar el tráiler y lo que vamos a ver está sumamente interesante, por favor. Presten atención a lo que vamos a hablar aquí. Un fuerte abrazo a las personas que están esperando desde hace ratos. Y muchas gracias a la gente que nos apoya a través de PayPal y a través de Zelle. Es gracias a ustedes que podemos hacer este tipo de contenido. Vamos de inmediato al video que nos ocupa en esta hora. Este grano pica y lo vamos a rascar. Primero, la película se va a enfocar en el tema de la adolescencia. Aquí es donde todos los que tenemos hijos adolescentes debemos de prestar mucha atención porque esto es lo que planea la agenda globalista para nuestros hijos. Ya tienen 12, 13, 14 años. Usted me entiende perfectamente. Miren lo que sigue, pues. Ha habido muchas cosas últimamente, pero aún amamos a nuestra niña. Tiene nuevos amigos, una bella casa nueva. Nada podría estar mejor. Después de todo, Riley ya tiene 12. Así terminó la película anterior. Riley ya tiene 12. Ahí termina. Miren la frase que sigue. ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría salir mal? Aquí viene Intensamente 2. Las cosas no pueden. Si en la 1 dijeron, bueno, ya tiene 12, en la 2 van a decir, ya tiene 13. Entra a la adolescencia y a partir de la adolescencia van a comenzar a justificar cualquier cosa, porque si nuestros pensamientos, si nuestras emociones tienen vida propia, nuestras emociones nos rigen, no nuestros valores ni nuestros principios. A partir de allí hay un problema. Póngale que la emoción de alguien es quitarle la vida a otro, entonces se tiene que dejar llevar por esa emoción. ¿Me entienden? A eso me refiero. Nosotros no debemos de ser regidos por nuestras emociones ni nuestros sentimientos nada más. Si ustedes están de acuerdo conmigo, denle un like a esta publicación, por favor, y ayúdenme para que más personas lo vean. Voy hablando súper rápido porque tengo que terminar esto antes de irme a traer a los chicos al colegio. Ahí está Riley, una niña de 13 años. Esas colitas serán abandonadas por un desastre de cabello, por pensamientos desastrosos, costumbres desastrosas. Y nos comienzan a presentar el enunciado de ellos. Las pequeñas voces dentro de tu cabeza. Las pequeñas voces dentro de tu cabeza, que ya no son ni siquiera tu conciencia, no son tus valores, no son tus principios, sino que son tus emociones. Te conocen intensamente, saben lo que quieres y pueden decidir por ti. ¿Qué podría salir mal? Yo creo que muchas cosas. Para comenzar, quiero que vean que le comienzan a poner un montón de colores y esto ya sabemos por dónde va. Es una representación de la bandera del arco iris. Es Disney en su máximo esplendor, aprovechando una de las franquicias más rentables para ellos, una de las películas más amadas, esta de Intensamente. Ahora nos sacan la número 2, hay un botón de pánico y es el botón de pánico de la pubertad. Hay un libro que se los recomiendo por si ustedes quieren adentrarse en el mundo y de la mente de los chicos, de los niños y de los adolescentes. Pueden buscar un libro que se llama El cerebro del niño. Búsquenlo, El cerebro del niño, y van a aprender un montón. Aquí está el detalle, las películas de Intensamente se supone que están siendo basadas en libros de psiquiatría, ¿verdad? En libros de psicología. Sin embargo, tienen que entender que últimamente eso ha tenido muchísimos cambios y los libros de psiquiatría se están ligando a la agenda globalista, lastimosamente. Gracias a Dios todavía hay libros que hablan la verdad, pero bueno, vamos a estar hablando de eso al final. Ahora miren esto. Decía esto de los libros de psiquiatría y psicología porque explican que a la edad de 12 años más o menos hay una demolición, tal como ustedes lo están viendo ahí. Hay una demolición en la mente de los niños, no así como una demolición, pero sí una reestructuración donde algunas cosas que antes eran importantes pasan a la parte baja del cerebro y otras que no eran tan importantes van poniéndose, digamos, en lugares de mayor importancia en la vida del adolescente. Esto es normal. Por eso es que algunos padres de familia han tenido que comprobar que cuando sus hijos llegan a los 12, a los 13, les toca reenseñarles algunas cosas que ya les habían enseñado cuando ellos estaban pequeños. Y hay unos cambios de humor sumamente interesantes. O sea, verdaderamente hay cambios en el cerebro de los niños. Pero... Quiero que vean que aquí Disney Pixar está preparándose algo terrible.
que muchos padres darán por sentado y dirán, bueno, la verdad que tienen razón, o sea, en la pubertad comienzan a haber cambios, y entre esos cambios, elección de un género, elección de esto, elección de lo otro. Tengan mucho cuidado con lo que les dice Disney. Sigamos viendo el tráiler. Ahora llegan unos trabajadores. Llegan unos trabajadores a demoler y reacomodar el cerebro de Riley. Comienzan a romperlo todo. Todo lo dulce, todo lo girly, o sea, todo lo femenino, comienzan a romperlo. Las emociones se disparan, hay una reestructuración o un desorden de todo. Y hay un nuevo tablero, un nuevo mando de control. O sea que habrán nuevas emociones, nuevos sentimientos en la vida de Riley. ¡Listo! ¡Ya está equipada! ¿Equipada con qué? ¿Quién puso la consola naranja? ¡Pero naranja! Yo no la toqué. El naranja no es mi color. Yo no. Hay un cambio de color en la consola de los sentimientos de Riley. O las emociones de Riley. Y aparece aquí el personaje que lo va a cambiar todo. Se llama... ¿No fui? Hola, ¿qué tal? Soy Ansiedad. Ansiedad. Ahora van a presentar la ansiedad como... como, digamos, la raíz de todos los males en la vida de Riley. ¿Verdad? La ansiedad es una realidad. Hay niños ansiosos. No solo los pubertos. Hay adultos ansiosos. Y hay razones de peso muchas veces para ponerse ansioso y otras veces no. El tema aquí es que no solo es ansiedad. Van a presentar un montón de cosas más. Observen. ¿Dónde pongo mis cosas? Eso que ustedes ven ahí, todas esas maletas, es lo que se llama en psicología el bagaje emocional. Son todas esas experiencias que ocurrieron en el pasado y que siguen afectando a la persona. Algunos adultos siguen viviendo como gobernados por ese bagaje emocional. Es terrible. Y entonces... Dicen, bueno, la verdad es que me comporto así por algo que ocurrió en mi infancia. Y ciertamente hay algo de razón, ¿de acuerdo? Pero esto nos indica que en la vida de Riley hubo cosas difíciles o terribles en su infancia que le comienzan a gobernar o comienzan a interferir en sus decisiones en el presente. Hasta ahí parece que todo es por lo menos razonable o normal. Una buena primera impresión. No solo está ansiedad, sino que está envidia. ¡Uy! ¡Qué hermoso cabello! Ella es Enui. ¿Qué? Está Enui también, que es alguien como hastío o aburrimiento. Es aquello de no quiero hacer nada, ya me aburre ir a la iglesia, no quiero escuchar ya esa música cristiana. ¿Me entienden ustedes? Comienzan a justificar... Creo que no tengo ni siquiera que explicárselo, lo entienden ustedes perfectamente bien. Ahí está. Yo creo que el lenguaje corporal del personaje lo explica súper bien. Estoy en mi celular, nada me importa, no me hablen, no tengo tiempo, estoy aburrido, no quiero ir allá, no quiero hacer eso, no quiero ordenar mi cuarto, no quiero bañarme, no quiero ir a la escuela, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro. Y es peligroso porque en ese momento hay muchos padres de familia que dicen, bueno, él ya no quiere, entonces que ya no estudie. Bueno, él ya no quiere, entonces que no haga nada. Y pasa solo en su cuarto, pasa solo en el celular, pasa solo jugando y comienzan a justificarlo. Esto no es justificable. Puede ser que nuestros hijos presenten este tipo de... Nosotros como padres nos toca ayudar a ellos a que se vayan moviendo y que hagan lo que tienen que hacer. Hemos estado hablando de esto en algunas publicaciones anteriores donde les explicaba de algunos, digamos, procesos que hacen en diferentes culturas cuando los chicos cumplen 13 años, los varones en particular, los hacen una reunión donde están todos los demás hombres de la ciudad o de la tribu o incluso el bar mitzvah de los judíos en el cual el chico se convierte en un hombre. Y no es que se esté saltando la pubertad y no es que ya va a comenzar a tener intimidad con medio mundo, porque no es ese tipo no es machismo lo que promueven, sino que es un proceso o digamos un ritual. Válgase la palabra, por favor, sin relacionarlo con asuntos de metaversos, universos, brujería. Es un ritual en el cual se le manda el mensaje al chico de que tiene que hacerse cargo, tiene que trabajar, tiene que
aportar a la sociedad, aportarle a su familia, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Nosotros los latinoamericanos no tenemos ese proceso. Y muchos padres, cuando su hijo ya se pone así, simplemente lo deja estar y no sabe que le está haciendo un severo daño a su hijo. Vamos por más en el video. El movimiento. Así que está envidia, está ansiedad, está ennui o hastío. ¿Cómo te llamas? Y aquí está también... ¡Vergüenza! Vergüenza. Quiero que vean que avergüenza es macho, pero con un cabello rosado y con la cara un poco extraña, o sea, bastante... Ustedes me entienden. Mejor con el puño, no. Oh, no, dame 5. Feo, fea, fea esa escena. Pero bueno, quiero que vean lo siguiente y esta parte es muy importante. En el tráiler de Intensamente 3 se presenta un crush femenino para Riley. Sí, señores. Podría ser que esta sea la película en la cual al fin de cuentas presentan una mujer atraída por las mujeres. Así, descaradamente. Ya lo habían hecho, alguien me va a decir, no, lo habían hecho con Lightyear, donde presentaron el beso entre dos mujeres. Eran personajes secundarios. Pero ahora la protagonista se va a sentir atraída por una mujer. ¡Manda fuego, señor! Y alguien me va a decir, ¡por favor, Pablo! ¡Ya estás inventando otra vez! ¡Sos un conspiranoico! ¡Momento, tibio! Vea las imágenes. Véalas. Después hablamos. Después me ataca. Después diga lo que quiera. Pero antes vea las imágenes. Porque... todo este tipo de estudios, o sea, Pixar, DreamWorks y todo eso, no dejan ni una sola escena sin ser planificada. No dan puntada sin hilo. Así que, desde el hallazgo de los Easter Eggs, no sé si ustedes saben qué es eso, que dejan pistas y dibujitos aquí y referencias a otras películas, referencia a libros, referencia a esto, por todas partes en las películas de dibujos animados, una cantidad de Easter Eggs o de pequeñas migajas que tienen un significado, etcétera, etcétera. Usted tiene que entender que cada imagen en la película cuenta. Y en el tráiler nos dejaron ver una imagen sumamente interesante. Miren esto. Un crush femenino para Riley. Presentan a Riley yendo a la secundaria. Ella, en ese plano, por ejemplo, nos dejan ver inclusión. Hay personas... latinas, hay personas de color, de hecho, cuando se mira, yo aquí le corté pues para que ustedes lo pudieran ver, pero si ustedes lo vieran en el tráiler y lo ven a una baja velocidad, van a encontrar que incluso hay personas en silla de ruedas, y entonces aquí es donde uno dice, ¡ay, es que ahora sí están inclusivos! ¡Esa es inclusión correcta! Como la película que acabo de ver de Godzilla y Kong, que les voy a estar presentando un análisis donde muestran a una niña que no habla, entonces uno dice, bueno, o sea, esa sí es inclusión de la buena, pero hacen de otra inclusión. Hasta ahí todo bien, pero quiero que vean lo que va a pasar aquí. Riley está echando un vistazo a la secundaria, está a punto de entrar y de repente ve la parte de atrás de una chica y comienza la chica a darse vuelta de manera coqueta. Está coqueteándole a Riley. Hay una referencia de dos chicas allá platicando al fondo también. Y quiero que vean el lenguaje corporal. La cara que la chica siempre le hace a Riley y la manera en que Riley la ve. Y ahí están todas las emociones observando y diciendo, ¡wow! ¿Qué onda es aquí? Por lo menos eso nos están diciendo en el tráiler, ¿de acuerdo? La película todavía no ha salido. Pero en el tráiler sí insinúan y van aún mucho más allá. Muestran a Riley ansiosa, como cuando alguien te gusta demasiado. De hecho, hasta un ojo se le mira, se le va para adentro. Miren eso. Un ojo se le desvía. Qué raro, ¿verdad? Raro. Pero ahí está. Es full coquetería. Y le contesta como cuando un chico contesta todo tonto ante una chica que le coquetea o le habla, etcétera, etcétera. Muestran a Riley contestándole toda torpe en el sentido más literal de la palabra. Ahí está vergüenza estrellando su cara contra el tablero diciendo me voy a arrepentir de esto toda la vida. Se está sonrojando como cuando te sonrojas delante de alguien que te gusta. Pero hasta ahí alguien va a decir, ¡nah, Pablo, estás exagerando! Quiero que vean esto. La película va a salir el 13 de junio. Junio es el mes
de la bandera arcoíris. Yo sé que también coincide con el verano en los Estados Unidos y el verano en Canadá. De hecho, vamos a estar en Canadá. Todos atentos porque vamos a estar en Montreal del 23 al 28 de mayo. Si están en Montreal, pues vas a poder escuchar por lo menos tres plenarias que vamos a estar dando. Una para hijos, otra para matrimonios y otra más por ahí. Muy interesantes que les pueden gustar. Vuelvo a junio. Junio es el mes del orgullo gay. Un mes completo. Y generalmente las películas que más aportan a este asunto, a la ideología de género en los niños, las lanzan para estas fechas. Así que, ojo con esto, es un gran detallazo. Pero la imagen que va a continuación es la que más habla de esto. Después de mostrarnos que Riley se sonroja, que se siente nerviosa de que la chica le está hablando, quiero que vean que inmediatamente lo presentan entrando. Son compañeras de habitación. Van a estar en la misma habitación. Esto es un guiño demasiado fuerte a una exploración de la intimidad. Vas a estar sin la supervisión de tus padres, sin tu mamá que siempre está metiéndose en todo lo que tú quieres hacer. Ahora vas a tener la oportunidad de experimentar y explorar tu orientación sexual. Allí está el mensaje. Ahora bien, todavía falta una escena más, la escena que lo deja más claro. Después de mostrarnos a Riley entrando a una habitación con la chica, esto está en el tráiler, ¿ah? Eso no es un invento mío. Alguien va a decir, no, Pablo, ¿por qué sos mal pensado? No, quiero que vean que ansiedad ha tomado el control de todos los pensamientos de Riley. Ha metido presos a los pensamientos principales, a las emociones principales, perdón. Y en esas pantallas que ustedes ven ahí, en esas pantallas que vieron ahí, nos estaban presentando diferentes ansiedades que Riley tiene. Entre esas ansiedades, hay algunas. Riley se preocupa, por ejemplo, que se le vaya a pegar la lengua a la pista de hielo. Se preocupa en que se llegue a caer. Está ansiosa porque le está saliendo acné en la cara. Hay diferentes tipos de ansiedades. Sin embargo, hay una ansiedad interesante. Por eso le hice zoom a esta ansiedad que está aquí. Ven a la de la izquierda. A ver si logro ponerme acá al lado. No. Voy a seguir aquí. Miren. Ven esa que está ahí. Se mira Riley con un chico. O sea, aparte de esa que se mira Riley tocándose así la cara como que tiene acné. Al lado de esa hay otra emoción más. O otra ansiedad más. Y es una ansiedad en la que ella va con un chico, con su crush. Y su chico está viendo a la nueva crush o a la crush de Riley, y eso se parece muchísimo a un meme sumamente famoso. Todos ustedes tienen que haberlo visto en algún momento. Es ese meme que está ahí. La imagen es exactamente la misma. Riley va con un chico y el chico ve a otra chica. Hasta allí uno dice, bueno, a Riley le da miedo de que su pareja se vaya a fijar en otra chica. El tema es que no conocemos toda la secuencia de fotos. Ustedes pueden buscarla en iStock. Es una secuencia de fotos muy famosa. Pero quiero que vean lo que va a pasar. Yo le tengo acá la secuencia de las fotos para que ustedes la vayan analizando. Y díganme ya, por favor, si están viendo esto. Si esto tiene sentido para ustedes. Si creen que se parece o no se parece. Sí se parece, ¿verdad? ¿Es la misma o no es la misma? Déjenmelo aquí en los comentarios, por favor. Y ya que están ahí en los comentarios, denle un like a esta publicación. Eso me ayuda a llegarle a más gente y a que yo me anime a hacer más análisis como este. Miren esto, por favor. Miren esto, por favor. La secuencia original de fotos no solo muestra al chico viendo a otra chica, sino que la secuencia original de fotos tiene un avance en el cual las dos chicas se conocen. Miren esto. El chico sigue viendo a la chica del vestido rojo. La novia del chico sigue observando y de tanto que ve que el chico observa a la chava del vestido rojo, voy a poner aquí para que la vean bien. De tanto que el chavo observa a la chica del vestido rojo, la novia del chico decide conocerla a la otra muchacha y al fin de cuentas terminan volviéndose pareja, se van a vivir juntas. Y la chica que andaba de novia con el chavo,
rompe su relación, su compromiso. Ahí ven ustedes al chavo con el anillo en la mano. Así que la secuencia que inicia así inocentemente corresponde a un meme muy famoso, exactamente idéntico. Y ese meme muy famoso no es la historia de un chico infiel, es la historia de una chica que termina quedándose con otra. Allí está. ¿No ves nada? Se las vuelvo a poner porque hay gente que dice, no, no puede, no, no entiendo, no, no. Es que la imagen está pausada, sí, está pausada, pues. O sea, esto se ve en un instante nada más. Es una de las ansiedades de Riley. Se los puse aquí en el contexto de la película, luego en el contexto de la imagen y luego la secuencia de imágenes para que quede comprobado de que no dan hilo sin puntada. Esa ansiedad es una ansiedad que termina en una secuencia de lesbianismo. Las fotos originales terminan así. El chico termina solo, ellas se van a vivir juntas, tal como Riley está en la secundaria viviendo con una chica. Manda fuego, señor. Ahora bien, esto nos toma por sorpresa a nosotros porque nosotros creímos que el asunto de Intensamente era algo así inocente, pero no. El género aplicado a las emociones ya estaba presentado en la primera película. Quiero que vean ustedes las emociones del papá de Riley. A ver, vamos a regresar ahorita a la película número 1. De acuerdo, ya analizamos el tráiler de la película 2, pero lo que viene les va a interesar muchísimo, porque estaba en nuestras narices, pero no lo habíamos notado. Si ustedes están aprendiendo conmigo, por favor denle un like a esta publicación, me ayuda muchísimo. Y no se preocupen, esto no está grabado, esto está totalmente en vivo. Para muestra les voy a poner aquí el mensaje de Belky Vanegas que dice, gracias por enseñarnos, yo trabajo con adolescentes y jóvenes, qué bueno. Estamos totalmente en vivo, pero estoy hablando rápido porque me tengo que ir rápido. Pero ustedes rápidamente vayan y denle un like para que yo les muestre lo que sigue, porque lo que sigue es sumamente clave. En las películas que ya habíamos visto, Intensamente se mostraban las emociones del papá de Riley. Quiero que vean las emociones del papá de Riley. Y estas todas eran en género masculino, o sea que ya nos estaban presentando el mensaje de la ideología de género, pero lo estaban haciendo de una manera muy, muy, muy sutil, muy sutil. Ya nos estaban diciendo que Riley tenía mitad y mitad, como si fuera bi, o sea que le gustan tanto niñas como niños. De hecho, en la película vemos que ella tenía como un crush imaginario, un chavo del que se enamoraba, ¿verdad? Pero ya vamos a ver que en las emociones de cada uno está también, hay información sobre su género. Miren esto que sigue a continuación. Las emociones del papá de Riley. Espero estarme explicando, pues. Ya se fueron algunos, manda fuego. O sea, aquí están las emociones del papá de Riley. Quiero que vean que todas las emociones tienen bigote. Son más masculinos. El papá de Riley está viendo a la mamá de Riley y dice, estoy consiguiendo algo. Haberme puesto pintura en la cara funcionó. Dije que era una gran idea. Ahora quiero que vean las emociones de la mamá de Riley. Todas las de la mamá de Riley están en género femenino. Las del papá de Riley estaban en género masculino. Las de la mamá de Riley todas están en género femenino. Miren esto. La mejor idea que ha tenido Ahí están. Todas son mujeres. En realidad es todas bueno. Son mujeres. ¿Sí? Es más, ahí tiene un pensamiento que va a lanzar por allá. La emoción que equivale a la tristeza y está tirando el divorcio por allá. Miren esto. Pero, dicen, lo voy a guardar por si al caso me vuelvo a decepcionar. Yo te voy a guardar aquí. Es disgusto, se llama ese, ¿verdad? Te voy a guardar aquí la idea del divorcio por si la ocupamos más tarde. Pero quiero que vean que en las emociones, en las del papá, todos son masculinos. En las emociones de la mamá, todas son femeninas. La mejor idea que ha tenido en años. En realidad es tierno. Por si acaso. Por si acaso. Y ahora quiero que vean las emociones de otras mujeres. Ahí está la maestra de secundaria. Miren esto. Todas son mujeres. ¿Cuánto falta? 5 meses, 2 semanas y 4 días para que empiecen las vacaciones. Y luego...
ya se quiere ir de vacaciones. De viaje a las Bahamas con... Se quiere ir a las Bahamas con su crush. Ya saben quién. Ven, vuela conmigo, gachina. Todas son femeninas. Quiero que vean las emociones del crush de Riley. Es el chavito aquel con el que ella choca y se le cae la botella. Y miren lo que va a pasar en su mente. Sus emociones. Niña. Todas son masculinas. Niña. 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 Hasta aquí, quiero que vean lo siguiente. Se supone que las emociones corresponden a tu género. El papá de Riley tenía todas sus emociones masculinas. La mamá de Riley tenía todas sus emociones femeninas. El crush de Riley tenía todas sus emociones masculinas porque es un chavo. La maestra de la secundaria tenía todas sus emociones en femenino porque es una mujer. Pero en el caso de Riley es diferente. Y aquí es donde estaba ya el mensaje de la ideología de género sin que nos diéramos cuenta. Ok. Adiós. Aquí vienen las emociones de Riley. Es una combinación de géneros. Género masculino y género femenino en sus emociones. Ahí está. Dos masculinos, tres femeninas. ¿Se dan cuenta? Así que el mensaje de la ideología de género ya estaba allí. Solo que no nos habíamos dado cuenta. Quiero que vean que hay otras chicas que se presentan. Chicas, digamos, chicas heterosexuales tienen todas sus emociones, femeninas. Y las chicas, digamos, con cierta tendencia, tienen una combinación, al igual que Riley. Así que ya nos estaban diciendo, desde la primera película, ya nos estaban diciendo que Riley, digamos, tenía una tendencia. Eso es lo que nos están diciendo. Y están, de manera muy sutil, argumentando que ya con eso se nace. No es algo que tú puedas elegir, sino que ya naces con eso. Tengan cuidado con esa declaración, porque eso es lo que le dicen a todo el mundo. Yo les he contado el caso de un amigo mío que fue la primera persona que yo escuché que dijera que él era una mujer dentro del cuerpo de un hombre, y él dice que el chico más grande que él, que lo tumbó al piso y lo besó, le reveló que él era una niña dentro del cuerpo de un niño. ¿Cómo? O sea, el que se propasa contigo es quien te revela tu identidad. No, eso está mal. Los chicos son muy fáciles de manipular. Así que aquí está esta gran revelación de la primera película. No he terminado. Quiero que vean estas imágenes porque las imágenes no mienten. Quiero que vean a la chica que sirve la pizza, que se ve que es una chica de esas que se rapan a un lado. ¿Logran ver eso? Y de esas chicas que a un lado de la cabeza tienen un corte como de hombre y al otro lado tienen largo. Pues esa chica, digamos que es como... No es una chica punk, sino que es una chica que juega con esa identidad de género. ¿Por qué no se puede? Miren, tiene una combinación de... No lo sé, por lo que haya enfadado a Troy. Troy, ¿por qué se enfadó? Tiene machos y hembras. No lo sé. Lo sé, es la onda. Y ahora, esta otra chica que se pone, sí, se pone color azul en el cabello, pero es la chica popular, es una chica que en realidad está actuando de eso nada más. Ella en realidad es una chica heterosexual y sus emociones son todas niñas. ¡Claro que no! ¡Usamos sombra de ojos! ¡Hércules tan agotador! Así que se está mostrando que las emociones tienen género. Miren las emociones del motorista del transporte escolar. Todos son machos. Está bien, solo hay que ir a nuestro espacio, feliz. ¿Qué nos estaban diciendo entonces? Bueno, nos estaban diciendo que Riley ya tenía, digamos, una tendencia, una bisexualidad. Le gustan los chicos, pero también le pueden gustar las chicas. Ya lo estaban diciendo en la primera película. Ahora quiero que vayamos a lo último y con esto voy a terminar. Gracias por aguantarme hasta este momento. Me quedan solo 2 minutos de live. Escuchen esto, por favor, escuchen esto. La película tiene mucha reputación porque está basada en el manual de desórdenes mentales DSM-5. Ahora bien, en este manual, aquí, en este manual, se enseña que, bueno, las personas que dicen soy un hombre dentro del cuerpo de una mujer,
A ellos hay que hacerles reafirmación de género. Y en lugar de decirle reafirmación de género, es no, 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 mira, toda tu biología, toda la ciencia, todo tu cuerpo indica que tú eres un hombre. Así que tú lo que tienes es una idea que le han puesto en tu cabeza y esa duda tal vez es llena también de un montón de propaganda, es la que te hace pensar que tú eres una mujer dentro del cuerpo de un hombre, pero no. Afirma tu género en base a lo que tu cuerpo dice. Eso debería decir el manual, pero no. Para ellos, para este manual, afirmación de género es que cuando alguien diga soy un perro dentro del cuerpo de una mujer, entonces el manual indica que hay que decirle a la persona, tienes razón. Me alegra que lo hayas notado. Te vamos a dar una receta para que te bloquees tu pubertad y para que puedas tomar medicina, bloqueadores de pubertad, ya no te crezca el busto, o en el caso de los varones, para que ya no te cambie la voz, para que ya no te salga vello en la cara, para esto y para lo otro, y vamos a bloquear tu pubertad porque tu pubertad está mal, tu mente está bien. ¿Qué tal eso? Y entonces, este manual desgraciado que tengo aquí, es la inspiración para películas como esta. No porque estén basados en un manual de psicología y psiquiatría quiere decir que todo está bien. Porque este manual lastimosamente ya fue manoseado, manipulado por la agenda globalista y sirve a las intenciones de la Organización Mundial de la Salud. En los manuales anteriores, la disforia de género se trataba de una manera totalmente diferente y cuando una persona presentaba, digamos, esa disconformidad con su género, se le ayudaba haciéndole esperar a que le pasara toda esa crisis y luego se le ayudaba a que encajara su mente con lo que su cuerpo estaba diciendo. Pero como vivimos en días de adoctrinamiento, aprovechan una película tan poderosa como esta que acabamos de analizar para mandarle un mensaje equivocado a los chicos diciéndoles, hagan lo que quieran hacer. Puede ser lo que tú quieras hacer. De hecho, ese es el logo de Disney. Y por lo que a mí respecta, yo creo que intensamente va a ponerle un poco más de aceleración a todo el mensaje de ideología de género por parte de Disney hacia las nuevas generaciones y no debería sorprendernos. Y ellos, miren, a pesar de que estén perdiendo dinero, por momentos parece que estamos ganando la batalla. Ya he hecho videos donde decimos, ¡sí, por fin estamos avanzando! Pero a esta gente le importa poco perder dinero. Importa poco. Ellos son parte de una estrategia global y simplemente hacen lo que sus dueños les dicen que hagan. Ni siquiera les importa el dinero. Dinero tienen de sobra, tienen suficiente. Les interesa gobernar las masas. Les interesa convencer a nuestros hijos de que no tengan hijos, de que se ponga un bloqueador de pubertad y que luego terminen quitándose el útero. Les interesa que nuestros hijos se quiten sus partes privadas para que no puedan engendrar más hijos y de esa manera controlarlo todo. De esa manera reducir el crecimiento de la población, de esa manera someternos. Y obvio, cuando todos los chicos y chicas comienzan a sentirse que todo está mal, ¿verdad? Cuando la ansiedad ya les llega al máximo y ellos dicen, siento que todo el mundo está en mi contra, siento que no encajo en el mundo, a pesar de que me cambié de sexo, que hice esto, que hice lo otro, no les ayudan. Utilizan la estadística de los suicidios, la utilizan para argumentarnos a todos nosotros de que para evitar los suicidios hay que permitirles a ellos que sean lo que quieran ser, hay que hacer el día de la visibilidad trans como lo hizo el presidente que ni siquiera puedo mencionar en este canal porque al mencionarlo inmediatamente me cancelan el video, pero declaró con todas sus facultades como presidente de los Estados Unidos el día de la visibilidad trans en el pleno domingo de resurrección. Así de fuerte está esta agenda, así que ¿cómo no van a utilizar una película amada por los niños? Intensamente va a ganar cientos de miles de millones de dólares, pero desde ya yo les digo, miren, ya conocemos qué es lo que planean, yo no les voy a decir no la vayan a ver o vayan a verla, hagan ustedes lo que ustedes quieran. De hecho la Biblia dice, en Deuteronomio capítulo 6, dice que no es Disney la máxima autoridad para adoctrinar a sus hijos, ni siquiera soy yo, ni siquiera es el Estado, ni siquiera son los influencers, es usted. Así que usted decida si sus hijos ven Intensamente 2, allá usted. Usted va a enfrentar las consecuencias, usted es el que va a perder la paz, usted es el que va a salir adelante con esos chicos. Mi trabajo es nada más informarle y mostrarle las imágenes. No me importa si me digan retrógrada, que me digan el religioso, que hay canales que están haciendo ya ahora contenido a costillas mías, desacreditándome y diciendo que esto y diciendo lo otro.
Para eso estamos aquí. Quiero agradecer a todos los que me apoyan a través de Zelle, a todos los que me ayudan a través de PayPal para que siga haciendo este tipo de contenido. Es gracias a ustedes que podemos seguir haciéndolo y a todas las personas que comparten y ven estos videos. Si es primera vez que usted está conmigo en el canal, por favor, suscríbase al canal, suscríbase para que le lleguen las notificaciones. Tenemos casi 500,000 de suscriptores y sé que solo a un pequeño grupo, más o menos a 1% o a un 2% les llegan las notificaciones de mis lives. Pero aún así vamos a seguir haciendo este trabajo. ¿De acuerdo? Y para todos aquellos que están molestos porque por favor, Pablo, me arruinaste la película antes de ir a verla, desde el fondo de mi corazón tengo un mensaje para usted. Tibio.